Estimadas y estimados participantes, un agrado volver a saludarlas y a saludarlos en esta etapa del curso Niñez y Adolescencia en la Nueva Constitución. Hoy día vamos a conversar con dos expertas en lo que se refiere a la temática que estamos desarrollando durante esta fase del curso, vale decir, promover la participación de la niñez y la adolescencia, claro, niños, niñas y adolescentes, en el proceso constituyente, vale decir, nos ocupamos en esta quinta semana específicamente de qué hacemos, de qué manera y por qué podemos ir incentivando la participación, la necesaria participación, como hemos visto en las partes anteriores del curso, de niñas, niños y adolescentes en este proceso constituyente que vamos a iniciar una vez que sepamos el resultado de del plebiscito del día 25 de octubre. Entonces, les quiero presentar a nuestras invitadas, a quienes desde ya, por cierto, agradecemos su tiempo y sus ganas de compartir el conocimiento. Primero que todo, Claudia Capela, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Chile y académica del Departamento de Psicología de la misma universidad. Claudia, muchas gracias y bienvenida a la Ciudad Abierta de Recoleta y a esta en particular. Gracias. Y con ella, María Elena Acuña, a quien también, por cierto, agradecemos, antropóloga social, doctora en estudios americanos y especialista en teorías de género, género y educación, educación intercultural y género y política. Así que muchas gracias, María Elena, por estar con nosotros. Gracias. Y bienvenida también. Gracias. Dos, entonces, distinguidísimas académicas con mucho que aportarnos en esta tarea que estamos en esta etapa, María Elena y Claudia, esta etapa del curso. Queremos mucho contarles a nuestros y a nuestras participantes qué podemos hacer como sociedad, como comunidad y qué antecedentes hay respecto a este proceso constitucional con participación de niñas, niños y adolescentes. Por eso, la primera pregunta, estimada Claudia, ¿qué aportes podemos entrar en estudios y en investigaciones sobre metodologías que incorporan las voces y opiniones de estos grupos etarios y qué dificultades, por supuesto, han revelado esas metodologías? Bueno, gracias por la pregunta. Dentro de mi experiencia he trabajado bastante en investigación con niños, niñas y adolescentes y tal como tú mencionas en tu pregunta, hay mucho que podemos aprender de las investigaciones tanto nacionales o internacionales que se han hecho con participación de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es que seguimos esta idea del enfoque participativo de niños, niñas y adolescentes, que en el fondo los niños tienen derecho a expresar su opinión respecto de las distintas experiencias que los atañen. Sin embargo, esta participación de niños, niñas y adolescentes tiene desafíos metodológicos, eso es algo que se ha descrito mucho en las investigaciones. En el fondo, si queremos escuchar e incorporar las voces de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que considerar que muchas veces la forma en que expresan sus opiniones no siempre es desde lo verbal, ¿cierto? Entonces, efectivamente, una de las experiencias en investigación es hacer entrevistas que se adapten a sus características evolutivas para poder incorporar sus voces desde lo verbal. Sin embargo, también las investigaciones en infancia han ido mostrando la necesidad de complementar con otros medios. Y, por ejemplo, uno de los medios que más se ha utilizado son técnicas de artes como el uso de dibujos o dibujos acompañados con entrevistas, o, por ejemplo, el uso de collage, el uso de distintas técnicas que desde lo plástico, desde lo artístico, permitan el que puedan aparecer las visiones de los niños en formas de representación gráfica. Y otro elemento que se ha ido incorporando en la investigación específicamente con los niños más pequeñitos
es la utilización de técnicas también de juego y de observación de juego en los niños más pequeñitos, pensando que pudiera ser que el desarrollo verbal no le permita participar de entrevistas o el desarrollo gráfico también esté más limitado y por lo tanto quizás estrategias de juego ellos pudieran expresar sus opiniones respecto de lo que están viviendo, experimentando. Entonces yo creo que es muy importante que para promover la participación de los niños, niñas y adolescentes tenemos que ajustar las metodologías a poder escuchar efectivamente su opinión a través de los distintos medios con los cuales ellos se expresan. Sin embargo, eso obviamente tiene dificultades, ¿cierto? Por un lado es, bueno, ¿cómo vemos qué tipo de estrategias incorporar, ¿cierto? Porque muchas veces también tenemos que considerar los intereses de los niños, ¿cierto? O sea, hay niños que prefieren dibujar, otros jugar, otros hablar, y por ejemplo ahí a nivel internacional hay propuestas de poder plantear a los niños y adolescentes distintas formas, ¿ya? O sea, si quieres nos puedes dar tu opinión dibujando, si quieres nos puedes dar tu opinión conversando, o si quieres jugando, o sea, dar distintas alternativas. Y lo otro es siempre tener en consideración que cuando analicemos esas voces, ¿cierto?, de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que intentar ser, en el fondo, intentar que la interpretación adulta esté un poquito en pausa, o sea, que intentemos escuchar la voz de los niños lo más directo posible y evitar, en el fondo, poner nuestra mirada adulta respecto de lo que los niños, niñas y adolescentes nos están queriendo expresar. Claro, a mí me gustaría también agregar a lo que señala Claudia, que es muy importante en este ejercicio también incorporar las particularidades socioculturales que tienen los niños también, porque tenemos tanto que luchar con el adultocentrismo que ha señalado Claudia como con el etnocentrismo. Entonces tenemos que hacer también un ejercicio de conocer muy bien estos contextos, cómo funcionan las relaciones sociales significativas, que pueden ser muy diferentes a nuestra propia experiencia, y hacer también adaptaciones en cualquiera de los dos contextos que estamos señalando de nuestro lenguaje, ¿verdad? Esto no significa, digamos, que debamos recurrir a la caricatura de hablarle a los niños como si fueran personas que no comprenden, ¿verdad? Que es un gesto que uno a veces puede instintivamente hacer, digamos. Y creo que es importante también reflexionar, digamos, en el hecho que este es un campo de ampliación de la ciudadanía que es muy importante y significativa y que no, digamos, fue nuestra propia experiencia como niños. Entonces también tenemos nosotros dificultades para otorgar la palabra. Y pienso que un poco redondeando lo que señalaba Claudia, las metodologías participativas, evidentemente, como ella también ha reflejado, pueden ser mucho más útiles en estos contextos, en el sentido que las metodologías participativas nos ayudan a definir desde lo que en la investigación se llama el problema, hasta la interpretación de los datos, con todos los sujetos, en este caso niños, niñas y adolescentes, que están participando, y así nosotros también podemos evitar, como señalaba Claudia, imponer nuestra perspectiva de adultos sobre las experiencias de los niños. María Elena, ¿hay alguna experiencia, algún ejemplo que tú conozcas de haber aplicado algún tipo de método para una decisión que era atingente a niños, niñas, adolescentes y fuera de Chile? Sí, bueno, mira, por supuesto en Europa hay muchos proyectos y procesos que del ámbito de las políticas públicas que han buscado forma de, digamos, de integrar las opiniones y la participación de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Una de ellas es un proyecto de rediseño de los espacios urbanos que fue impulsada por la Unión Europea, desconozco sus resultados, digamos, pero además se llamaba ciudades cómodas para los niños, ¿verdad? Entonces, efectivamente esto requería recoger la opinión
de los distintos habitantes de las ciudades respecto de las posibilidades de acceso, características de los espacios públicos y uso de esos espacios públicos, ¿verdad? Los niños no solo están, no solo debemos, perdón, limitarlo a que el único espacio público que ellos deban usar son las plazas de juego, ¿verdad? Sino que también transitan problemas de tránsito, problemas de seguridad, problemas de transporte, etcétera, requieren una mirada también que emane desde los niños, niñas y adolescentes en función de sus requerimientos y requisitos. También conozco muy parcialmente la experiencia de reforma del sistema educativo de Venezuela hace unos 15 o más años incluso, que digamos desarrolló una metodología también donde los niños, niñas y adolescentes podían opinar, digamos, respecto de su proceso de enseñanza, aprendizaje. La verdad es que la mayoría de las experiencias que uno conoce, los niños participan en esta etapa, y creo que el gran desafío es hacerlos participar también, digamos, en el análisis e implementación. Y una última experiencia que conozco, que me parece muy significativa, que es desde otro ámbito, ¿verdad? Es una experiencia, bueno, en el genocidio de Ruanda, ¿verdad? Que ya sucedió hace muchos años, varias décadas, o sea, 20 años en realidad. Ahora hay grupos ahí que están haciendo procesos de reconstrucción de la memoria, de esta experiencia, que es una experiencia muy dolorosa y traumática, evidentemente, ¿verdad? Y una experiencia que conozco ahí, que la pensé ahora que tú me preguntaste, es, digamos, ahí hay unas organizaciones que están construyendo unos archivos orales de esto, y la metodología del archivo oral es muy interesante porque son niños, ¿verdad?, o adolescentes en general, que entrevistan a adultos que vivieron esta experiencia de violencia y preguntan, digamos, en función de lo que ellos ya han recibido, que les ha sido transmitido, y también las preguntas son en función del propio proyecto democrático, político que los niños se imaginan para su país, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de hacer estas participaciones, ¿verdad? Hay manuales, hay de todo, hay manuales que a su vez recopilan esta experiencia, ¿verdad? Pero acá quiero señalar que el desafío es que los niños, niñas y adolescentes puedan participar del ciclo completo de generación de una investigación o de una política o de un proyecto de acción pública. Perfecto. Claudia, a propósito, decía María Elena de estas experiencias que nos contaba, entendemos que tú participaste en una investigación sobre los efectos en estos grupos etarios del estallido social de octubre del año 2019. Cuéntanos, por favor, ¿qué resultados obtuvieron de esa investigación? Es una investigación muy interesante en la que me tocó participar, que fue solicitada por la Defensoría de la Niñez y ejecutada por el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios de Infancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Obviamente en este espacio no voy a poder comentar todos los resultados o todos los elementos, así que quienes quieran verlo en más detalle, el estudio puede ser descargado de la página web de la Defensoría de la Niñez en la sección de estudios. Y quizás comentarles que esta experiencia fue bastante interesante porque implementamos metodologías participativas para niños, niñas y adolescentes, generamos talleres grupales, diferenciados en sus actividades de acuerdo a las distintas edades y también focalizados en distintos territorios, ¿ya? Quizás uno de los elementos interesantes es que pensamos estos talleres grupales con, como les comentaba anteriormente, metodologías que implicaban collage, dibujo. Por ejemplo, en los niños más pequeñitos, en los niños de 4 a 8 años, hicimos una actividad de creación de títeres y una historia con títeres, o sea, fue bien interesante el cómo pensar en metodologías participativas. Y yo creo que uno de los resultados más interesantes del estudio y que nos puede servir para pensar en la participación de los niños en el proceso constituyente
es que en la investigación se vio que claramente los niños, niñas y adolescentes, a través de distintos medios, expresaban su comprensión de lo que estaba ocurriendo en el país, sus emociones respecto de la crisis social y también su visión respecto del futuro y de lo que querían para el país en el futuro. Entonces yo creo que una de las principales conclusiones a partir de este estudio tuvo que ver con que los niños tienen que ser considerados como agentes sociales, como sujetos políticos, que tienen su propia opinión del país, su propia opinión de la crisis social, y algo que observamos es que efectivamente la opinión de los niños obviamente está influida, ¿cierto?, por ciertos discursos de los adultos o también por ciertos discursos sociales dominantes, por ejemplo, expresados a través de los medios de comunicación, pero a pesar de que puedan internalizar esos discursos, también ellos tienen un rol activo en la producción de nuevos significados desde su propio mundo infantil. Ahí solo por poner un ejemplo, algo que llamó la atención en este estudio es que había una valoración muy negativa en los niños, niñas y adolescentes respecto de la violencia, tanto violencia en las manifestaciones como violencia en la represión policial. Y esa visión obviamente estaba influida probablemente por lo que habían escuchado de los adultos o visto en los medios, pero también estaba muy influenciada por sus propias experiencias y las propias emociones asociadas a esa experiencia. Por ejemplo, había un niño de 4 años que había visto una barricada camino a su casa y tenía mucho temor respecto de eso, o por ejemplo niños de Loermida que constantemente estaban expuestos a lacrimógenas que eran tiradas por carabineros a los manifestantes de su sector, o por ejemplo recuerdo una niña que su papá en una manifestación le habían los carabineros disparado un perdigón en el pie y ella tenía mucha tristeza respecto de esa experiencia. Entonces también es entender que los niños construyen a partir de sus experiencias, de sus emociones, sus propios significados. Y de alguna manera algo que pudimos ver y que concluimos en el estudio es que los niños están insertos, ¿cierto?, en la sociedad. No son solo sujetos pasivos ante las experiencias que ocurren en el país. Y es muy importante escuchar sus opiniones y que esas opiniones sean consideradas, ya que si estamos pensando en un proceso constituyente, ¿cierto?, que tiene que ver con generar lineamientos para nuestro país, ellos también son parte de nuestro país y tienen sus propias opiniones al respecto. Gracias, Claudia. María Elena, hay una pregunta que a todos, yo creo, los participantes, las participantes, les asiste a este punto del curso, ¿no? ¿Estamos preparados? Tú como antropóloga social podrás abordarlo desde el punto de vista adecuado. ¿Estamos preparados como sociedad, como comunidad en Chile para esto? Porque uno se pregunta, por ejemplo, desde el estallido social hasta hoy, el tema del reingreso a clases, ¿no? Que ha habido tanta y tan abundante especulación, diversos intereses en juego, un ministro que ya a estas alturas uno puede señalarlo como francamente obseso con el tema, que ha sido burlas permanentes en las redes sociales, y uno dice, bueno, pero frente a esto nadie se le ha ocurrido, o por lo menos no lo ha hecho sistemáticamente, preguntarle a los propios niñas, niños y adolescentes, mediante una metodología adecuada, luego no reunirse con un par que no representa y escuchar lo que piensan. ¿Qué te parece a ti, María Elena? Bueno, yo creo que es un tremendo desafío, como por así decirlo, político y ético también. Un poco como señalaba Claudia, o sea, desde lo más evidente, estamos encabezando y muy esperanzados en este proceso porque es un proceso democratizador del país, digamos. Y yo creo que, digamos, el gesto de debatir y discutir ya en sí mismo es muy importante para esta idea de democracia. Entonces, vivimos en un país de déficit de participación. Eso yo creo que es parte, digamos, de lo que nosotros tenemos que considerar. Y a su vez también estamos atrapados en una lógica cultural, por así decirlo, donde todavía consideramos que los niños, niñas y adolescentes son menores, ¿verdad? Yo creo que es una palabra muy
significativa en este sentido. Digamos, históricamente y hace muchos años las mujeres también eran parte de esa minoridad de la sociedad, ¿verdad? Entonces son, en el fondo, personas que requieren otras voces para ser representados. Y el ejercicio que acá queremos hacer, digamos, es que cada actor social, cada grupo, cada sector de la población que se sienta convocado pueda expresar su propia voz, ¿verdad? Los niños, yo creo que tienen niños, niñas y adolescentes tienen que participar tanto en instancias específicas, en los espacios donde se congregan habitualmente, como en los procesos más transversales, ¿verdad? Y está en el desafío de todos los que quieren ampliar la base democrática del país, buscar la forma de hacer inteligible esa palabra que puede parecernos que no comprendemos, pero no comprendemos porque, digamos, también es un gesto político comprender eso, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que tenemos que dejar de lado esta idea tan perniciosa que hay, digamos, de que no se recogen estas voces y no se permite participar a los niños, niñas y adolescentes por el temor a que sean manipulados por los adultos, ¿verdad? Yo creo que son otras de las cosas que se mencionan, y eso yo creo que habla mucho de nuestra propia noción de democracia y de participación, más que de la capacidad de los niños, niñas y adolescentes de expresar opiniones y comprender problemas, digamos. Y por otro lado, digamos, hay todo un debate que se espera que emerja en este debate constitucional que tiene justamente que ver con la ampliación de los derechos para los niños, niñas y adolescentes, digamos, y ahí sería muy nefasto, yo creo, para el proceso mismo del debate que esa discusión se sustente solo a través de voces adultas, ¿verdad? Y hay espacio donde resulta obvia, digamos, la participación efectiva de los niños, y yo creo que ese es lo que tenemos que avanzar, que sea participación efectiva, bueno, para empezar en nuestras propias familias y hogares. También tenemos que reflexionar en qué espacio hacemos participar a los niños, niñas y adolescentes, de qué manera y con qué objetivos también, ¿verdad? Las escuelas, los recintos educativos. Bueno, los de enseñanza media o de séptimo para arriba tienen el mandato, tienen la posibilidad legal de constituir centros de estudiantes, ¿verdad? Eso tal vez también deberíamos ocuparlo como mecanismos muy válidos para producir estas discusiones. Lo que pasa es que después uno ve que los centros de estudiantes todavía son muchas veces designados por los rectores, por los sostenedores. Esas son prácticas que tenemos que ir terminando y limitando. Y por otro lado, tenemos que generar los mecanismos adecuados para, digamos, que esta participación, estas voces, estas reflexiones lleguen a los espacios donde se va a debatir y más ampliamente y zanjar la voz de estas organizaciones de niños, niñas y adolescentes, como las de muchas otras organizaciones de la ciudadanía. Tenemos el debate, o sea, perdón, el desafío, eso quería decir, de avanzar en conjunto en este proceso, ¿verdad? Y por supuesto que los niños deben ser consultados, digamos, sobre las transformaciones de la vida que está produciéndoles la pandemia también. Claudia, ¿qué otras sugerencias crees tú que deberíamos tener presentes en nuestro cotidiano, en nuestra vida familiar, personal, laboral? Abriendo camino, tal vez primero el camino mental necesario, ¿no? La apertura mental necesaria, cambiar este chip adultocéntrico y luego en otras cosas más concretas durante el periodo de la discusión constitucional, ¿no? Incluso qué le tenemos que pedir a los constituyentes que eventualmente sean elegidas y elegidos. Sí, mira, yo creo que, bueno, un poco a partir de la discusión que hemos estado teniendo, yo creo que un elemento fundamental es el favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes. Y esta mirada de que si queremos favorecer su participación, tenemos que adecuar, ¿cierto?, las metodologías y, por lo tanto, nuestras formas de escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que eso es, como decía María Elena, desde nuestras casas, hasta en el ámbito escolar, hasta el proceso constituyente. O sea,
Los niños tienen distintas formas de expresión, ya, de sus opiniones, de su malestar, de su bienestar, etcétera. Y es rol de nosotros como adultos, ¿cierto?, en los distintos lugares en los que estemos, de poder estar escuchando esas opiniones y esas voces. Algo que muchas veces ocurre es que los niños, cuando opinan, son desacreditados por los adultos, como que su opinión fuera menos importante o menos válida, o se les considera muy ingenuos en su visión. Y yo creo que, tal como decía María Elena, o sea, tenemos que terminar o dejar de lado esta visión tan adultocéntrica y validar las opiniones de los niños, las visiones del mundo de los niños como igualmente válidas. Considerar a los niños como un legítimo otro, y esto implica escucharlos, abrir en el fondo bien nuestros oídos, nuestros ojos, para ver qué es lo que nos están queriendo expresar, que a veces es a través de la palabra y otras veces con sus dibujos, con sus conductas, etc. Entonces yo creo que el rol que tenemos nosotros como adultos es de favorecer su participación y estar atentos a lo que nos quieren decir y validar sus opiniones. Claro, yo creo que es importante. ¿Alguna recomendación? No, yo quería como recordar también que lo que hemos llamado el estallido social, los niños, niñas y adolescentes muchas veces participaron, ¿verdad? Participaron tal vez si bien acompañados de sus adultos significativos, sus familiares, pero digamos, no fue poco común ver niños en las manifestaciones. Yo creo que ese es un ejercicio muy importante también. Lamentablemente también hay, sobre todo adolescentes, que resultaron detenidos y algunos lesionados, digamos, producto de la represión que hemos vivido en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el desafío de poder recoger y participar y ampliar la base de participación para los niños, niñas y adolescentes está también en general en buscar formas de poder expresar que recojan la palabra y que respeten, digamos, la posición desde la cual cualquier persona, y más especialmente si son niños, niñas y adolescentes, hablan sobre los procesos, ¿verdad? Esto que también ha reforzado Claudia, que desacreditamos muchas veces las opiniones por simples, por ingenuas o por el temor a que sean manipulados, yo creo que también es un ejercicio que nosotros mismos tenemos que desmontar. Lo esperable acá, yo creo, digamos, efectivamente, es que el sistema escolar pudiera recoger, ser un núcleo central de participación y debate para los niños, niñas y adolescentes. No en el contexto de asignaturas, sino como que el país está viviendo un proceso que es altamente significativo para todos nosotros, ¿verdad? Y que no se impida que en las escuelas se realicen estos procesos reflexivos, porque además, digamos, al desacreditarlos, al pensar que los niños son manipulados, también vivimos en una sociedad donde le tenemos miedo, digamos, y también usamos para denostar la idea de la politización, ¿verdad? Y entonces yo creo que comprender cómo funciona el sistema democrático del país y un sistema democrático, ojalá sustentado en el diálogo, en la reflexión, es un aprendizaje para todos y todas nosotras. Y en ese sentido yo creo que para mí las escuelas deben ser los centros más estratégicos para producir este debate y poder canalizar estas opiniones. Perfecto. Muchísimas gracias, María Elena. Muchísimas gracias, Claudia. Creo que ha sido una muy interesante conversación para nuestras y nuestros participantes, porque como ha ido ocurriendo cada semana del curso, en el fondo les quedan hartas tareas que ya son parte de la vida posterior al curso, ¿no? Cuando ya estemos como país, esperamos en pleno proceso constituyente y tengamos entonces que cambiar un poco nuestro modo de vida, probablemente nuestro enfoque cotidiano, para sentir que estamos en un proceso político, democrático, de diálogo, de búsqueda de nuevos espacios donde todos nos sintamos efectivamente acogidos. Y eso, muy importantemente, cabe
para niñas, niños y adolescentes. Así que yo les agradezco mucho, querida Claudia, querida María Elena, y bueno, las comprometemos siempre para su muy importante aporte en los cursos de nuestra Universidad Abierta de Recoleta. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós, chao. Chao. Gracias a ustedes también por la atención. Les sugiero revisar con cuidado la conversación más que entrevista que hemos tenido con Claudia y María Elena, dos expertas en la temática que estamos abordando y por lo tanto muy importante considerar sobre todo sus reflexiones en torno a lo que debemos cambiar para poder efectivamente incluir a niñas, niños y adolescentes, no solo en el próximo proceso constitucional, sino siempre en las decisiones que a ellas y a ellos les competen en la vida. Que estén muy bien, muchas gracias y hasta pronto, estimadas y estimados participantes.